Hola mis cositas bonitas, bienvenidas un día más al canal. Por fin les traigo la rutina de limpieza de baño semanal. No es una rutina de limpieza profunda, es la rutina que hago semanalmente en el baño. Y bueno, lo primero que hago es aspirar bien todo el piso porque después limpiando el baño cae muchísima agua y a la hora de fregar quiero que haya cero pelos porque de verdad, ustedes no saben todos los pelos que suelto yo a diario. Y bueno, primero empiezo por la ducha porque es lo que más pesado se me hace y ustedes saben que lo más pesado es lo primero que hay que quitarse de encima siempre. Así que empiezo por la ducha y uso este limpiador de baño que es de Mercadona. Me parece que es súper bueno y bueno, ya verán durante el vídeo que para casi todo uso este limpiador de baño. Y primero comienzo echándole agua a todo el plato de ducha para después echarle el producto por encima. Le echo bastante producto, lo que pasa que en cámara no se ve bien. Y luego nada, empiezo con el estropajo a restregar fuerte para quitar toda la suciedad, nada del otro mundo. Y algo que siempre me enseñó mi madre y que yo les voy a enseñar ahora a ustedes por si aún no lo saben, es que hay que restregar muy bien el sumidero porque ahí se acumula mucha porquería y si lo vas dejando se te va poniendo amarillo, se te va poniendo feo y eso es por no limpiarlo bien. Hay gente que me dice, es que el sumidero se va poniendo feo. No, si tú lo cuidas no se va a poner feo nunca, así que ya saben ese tip. Y bueno, luego sigo con los azulejos, con las guías para que no se vayan poniendo amarillas, igual que el sumidero, lo mismo, siempre hay que limpiar todo muy bien. Eso me lo enseñó mi madre. Denle like al vídeo si ustedes limpian su casa como su madre les enseñó, porque es que yo casi todo digo, pero es que lo hago igual que como me lo enseñó mi mami. Así que denle like al vídeo si es así y díganme abajo en los comentarios. Y para que vean que no hay que gastar mucho en productos, yo con el mismo producto también limpio la grifería y está perfecta. Bueno, aquí se dice grifería, yo no sé si lo estoy diciendo bien, creo que sí. Pero bueno, lo que están viendo que estoy limpiando y se ve perfecta y es con el mismo producto, no hay que gastar demasiado dinero para tener la casa limpia. Y ya una vez esté todo limpio, lo quito todo el jabón con el agua, todo absolutamente todo, lo de los azulejos, la ducha, grifería, todo lo quito con el agua. Y ya después de haberlo quitado todo y que esté todo limpio, lo seco con un pañito porque ustedes saben que con el agua en la grifería se quedan las gotitas de agua, los azulejos también lo seco absolutamente todo. Y ya una vez terminé de limpiar la ducha, limpio el recipiente este para poner los jabones, lo limpio bien con el mismo producto de baño. Ya les digo, este producto es muy bueno y hay que economizar. Esto limpia perfecto, puedes utilizar esto para todo. Bueno, a lo largo del vídeo ya verán que no lo uso para todo, pero sí es verdad que lo uso para un 80% de la limpieza al baño, sí que lo uso porque es buenísimo. Bueno, y después de la ducha limpio el mueble con este producto que también es de Mercadona, es multiusos y este huele súper rico, me gusta un montón. Y nada, pues limpio el mueble normal, como hace todo el mundo, quito las cosas, limpio, vuelvo a ponerla y así sucesivamente. Esto lo hago una vez a la semana porque entre semana sí que limpio por encima sin quitar las cosas, pero ya una vez a la semana sí que lo quito todo y lo vuelvo a poner. Díganme abajo en los comentarios si ustedes usan productos diferentes para cada cosa, para así yo saber, y díganme qué productos usan porque así yo puedo probar productos nuevos, que a mí me encanta de verdad probar productos nuevos. Y ahora voy a limpiar el inodoro y uso este gel de Alcampo, es buenísimo. Este lo acabo de comprar hace poquito y sale súper económico y es con lejía, es de verdad tremendamente bueno. Esto lo voy a poner a cámara rápida porque hay mucha gente que le da asco eso de que meta la mano dentro del inodoro, pero de verdad eso no pasa nada, el agua está limpia, no pasa nada. Y además se limpia todos los días con escobilla. Bueno, pero hay mucha gente que le da asco, por eso lo puse a cámara rápida. Lo hago todo con el estropajo y después lo seco bien todo con un pañito para que quede bastante bien sequito.
Y también el estropajo que uso para el inodoro es diferente, es un estropajo aparte, o sea, no me gusta limpiar la ducha y el lavabo con el mismo estropajo que el inodoro. No sé, es un poco manía mía, porque en verdad no pasa nada, pero bueno, no me gusta, así que uso un estropajo diferente. Y bueno, para limpiar la papelera lo uso con el pañito este que ya está húmedo y después le paso uno seco porque si no en el aluminio se quedan las gotitas. Y a la escobilla le pongo un poquito de lejía y lo mezclo con agua y también lo limpio con un pañito. Y luego ya nos queda el espejito y el lavabo y el espejo, bueno, lo hago siempre con la luz apagada, no solo porque ahora esté limpiando lo que es la lámpara, sino también cuando limpio el espejo me gusta hacerlo con la luz apagada, porque con la luz encendida como que se seca el producto muy rápido y quedan marcas, no sé, a mí los espejos nunca me quedan bien del todo, la verdad. Y siempre acuérdense de limpiar interruptores, guías, cuadros que tengan en el baño, todas esas cositas que se limpian muy muy rápido y que acumulan mucha suciedad. Y luego nada, vuelvo a usar mi super producto de Mercadona para limpiar el lavabo y lo mismo que en la ducha, grifería, todo lo limpio con este producto. Y igual que en la ducha, también el sumidero hay que limpiarlo muy 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 bien. Y bueno, después de que limpio muy muy bien el lavabo, pues lo quito todo con agua, todo el jabón lo quito con agua y después termino secándolo como todo con un pañito seco. Cuando me pidieron que hiciera este vídeo me extrañó un montón porque dije, ¿para qué quieren ver cómo limpio el baño si todo el mundo limpia el baño igual? Pero justamente ese día o a los dos días, no me acuerdo, Yeka del canal Yeka Channel, no sé si la conocen, subió el vídeo de cómo limpia su baño. Y lo miré y dije, es que lo limpia súper diferente a mí. Entonces ahí dije, sí, les voy a hacer el vídeo porque yo creo como que todo el mundo limpia el baño igual, pero para nada. Díganme abajo en los comentarios si ustedes limpian el baño de alguna manera diferente y denme algunos tips, porque yo estoy abierta a que me digan muchos tips de limpieza porque me encantan. Bueno, ya después de hacer todo esto, pues paso la fregona, friego muy bien todo el piso y una vez ya el piso se seque, pues vuelvo a colocar todo en su lugar. Ah, por cierto, que no les dije, la cortina la meto en la lavadora una vez al mes y ya directamente cuando salga de la lavadora, mojada y todo, la pongo otra vez en la ducha. Y ahí colgada se seca directamente. Y bueno, mis cositas bonitas, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Denme un like si quieren más rutinas de limpieza, por ejemplo, la rutina de limpieza de la cocina. Les mando un besito súper, súper, súper grande. Los amo demasiado. ¡Muah!